Que esto es Krakens, la Fórmula 1 en estado puro, porque hoy vamos a hacer historia, porque hoy tengo las pilas cargadas y porque no hay otra opción. O matamos o nos matan. Abrochad los cinturones, Krakens, que empezamos. Intro que tenemos ahí, Dios, qué poderío, qué estilo, qué como me gusto. Escucha la música, escúchala, cómo sientes, cómo te estalla el teléfono. Si es Huawei, no sé, algún problemilla tendrás. Listen up. Mira, aquí, centradito. Vamos, bailad conmigo, muévete ese culito, los pezones, que boten, vamos. Venga, muévete, coño, no botan los pezones, vamos, sacúdetelos un poco. Vamos, un poco de ritmo, coño. Esa mierda de vida que llevas. Esa cara que me llevas hasta los pies todos los días. ¡Vamos, coño! ¡Guille! Ya estamos, ya está el prota. ¿Qué te pasa? ¿Guille, te puedo decir algo? No me puedes decir nada. ¿Qué me quieres decir? Eres el mejor, Guille. Nos tienes enamorados. Lo sé. Lo sé. He de deciros algo. He de daros una noticia muy importante. Hoy, por fin, aunque no lo parezca, soy feliz porque os tengo a vosotros. Os tengo. ¡No, no chupes, Guille! ¡No chupes! Es que les quiero mucho, joder. No sé, Guille, pero tienes que contenerte, Kraken. Guille, tenemos a la prensa. Estás en todos lados, Anselmo, vete hasta los huevos. Perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Guillermo, ¿estás emocionado? Estoy emocionado, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos, Kraken. Bueno, básicamente porque es necesario tantos fogonazos. Sí, también por detrás. Pero el cogote, ¿qué interés tiene? No lo sé, es para la prensa, es para nosotros. Bueno, he de deciros que estoy muy, muy feliz con mis mods, con mis subs y con mis ABS. Y que... Basta. Gracias. Coñazo de gente. Y que haré todo lo posible por dejar el listón muy alto. Gracias, Guille. Que vaya bien la carrera. Que te dieron por el culo el otro día. A que te meta una hostia, gilipollas. Violencia, ¿no? Pero tiene razón. Me dieron por el buyaca. ¿Cómo se dirá me dieron por el buyaca en chino? ¿Cómo se dirá vete a tomar por culo en japonés? ¿Lo has buscado? En internet. Hijo de puta. Soy un asistente virtual muy valeroso. Anselmo, vete a la mierda unos minutos. Bien, jefe. Lo que tú ordenes. Hola a todos. Bienvenidos. Bandit. Yo estoy sin palabras. ¿Por qué estás sin palabras, hombre? ¿Qué te pasa? Yo creo que estas intros que haces son para suscribirse ya. O sea, yo te estoy viendo por primera vez y lo que hago es darle al botón de suscribirme, al botón de unirme, al botón de bajarme los pantacas. O sea, yo lo que quiero decirte, jefe, es que estoy enamoradísimo de ti. ¿Qué os pasa a todos hoy? No sé, nos pones cachondos. Bueno, no digamos esas cosas. Vamos a ver. Las cosas son como las cuento. ¿Gestionar pilotos? No. A ver. Estamos en tercera posición, ¿vale? O sea, eso es un hecho. Sí, estamos en tercera posición, está claro. Bueno, estamos en tercera posición. Después de Ricciardo y de Hamilton, estamos a 20 puntos de Hamilton, ¿eh? Sí, está la cosa fina. Bueno, y dejadme que vea los ajustitos, opciones, simplemente para que las veáis, ¿eh? Preferencias, ajustes del juego. Estamos en 68%. Difícil, ahí arriba. ¿No lo vas a bajar? No. Si me adelantan, me tendré que aguantar. Bueno, haces bien, no pasa nada, jefe. Yo creo que vamos a hacer un buen papel hoy. Pues eso espero. Así que estamos en un 68%, nivel difícil. Y bueno, pues ¿qué queréis que os diga? En el otro directo de China fue un poquito de prueba. Llevo entrenando duro estas semanas. Pero si no has cogido el coche. Espérate, coño, ¿a ti quién te pregunta? Oye, Selma, me tienes un poco hasta los huevos, vete ya. Pidón, joder, es que siempre me tratas fatal.
¿Qué te pasa, hombre? Ya, iníciate de una vez, hostia. Voy a saludar a la gente. Propicias noches, Enia. Carmencita, hola. Qué poderío de miniatura. Ahí estamos en el Gran Premio de Fórmula 1 de Wanxinhua. Tercera carrera en Shanghai. Está muy alto el micro, me da igual. Estamos en Shanghai, Krakens. Llovizna, ¿recuerdas, no? Dios, no me lo recuerdes, tío, que es que esto es un drama existencial. Con llovizna, no hay otra forma, ¿no? Me parece que no, que seguimos igual que antes. Bueno, el sombrero de Heisenberg, a darle caña a los motores, verás. 5,400 metros, 451 metros exactamente, una zona de DRS, dos zonas de DRS, madre mía, peraltito. Sí, la 11, la 12, la 13. Bueno, es un trazado complicado, ya lo hemos visto en el directo anterior y lo único que nos queda saber es si te vas a, no sé, a quedar satisfecho con lo que vayas haciendo. ¡Mira los babiositos! ¿Eso qué suena que es? Mi zapatilla, coño. Por los cambios en... ¿Qué te pasa? Que no sé en este, que igual nos petan. Es escéptica. Jesús, ¿sabes que yo tengo también el juego de Fórmula 1? Joder, Jesús, lo tienes todo, mancho. Eres la hostia. Este Jesús es la hostia. Mutantes Online, ahí estamos. ¿Cómo meto a la chola? Eres el mejor, Guille. Hoy vas a hacer un buen papel, te lo digo yo. Pues ya veremos. Nidiarias, aquí estamos, en China. Que llueva, la Virgen de la Cueva. Ya sabéis, vamos a revisar la parrilla de salida. Estamos los primeros, con Vettel, nuestro compañero, Hamilton tercero, Bottas cuarto, Verstappen quinto, Ricciardo sexto, Hülkenberg séptimo con Renault, Fernando Alonso noveno, octavo, noveno Carlos Sainz, décimo no sé quién, Sergio Pérez, Stoffel, porque va esto tan rápido, no lo entiendo, el programa mal. Estás un poco lento, Bueno, termino. Y 20, Pierre Gasly, de Toro Rosso. Muy bien, te ha quedado de puta madre. Ya sabéis que la lluvia, el agua es riqueza, o sea que si llueve, hay posibilidades. Confío en ti, no me falles. No me falles. ¿Quién le ha dicho a este hombre, a este compañero, a la gente que haga esas cosas? La verdad es que no la hace tan mal. Lo sé que son dramas existenciales. Este por lo menos se mantiene. No me hace la doblajitis. Qué risa. Esta mañana entro en el estudio, voy imitando ahí a compañeros de profesión. En plan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, quiero deciros una cosa. A mí me gusta mucho doblar películas, ¿vale? Pero cuando me pongo a doblar películas, haciendo suspiritos, no sé, algo extraño me sucede. Siento en el cuerpo como una gilipollitis importante, ¿comprendéis? ¿Por qué me pasa esto? No lo sé, siempre me he preguntado a mí mismo por qué esto de la doblajitis, pero hay gente que dobla así y es vomitivo. Ahora con mi voz. Bueno, quiero deciros que es importante. Ahora, yo quiero saber por qué el echar tanto aire por la boca genera tanta putrefacción mental. No lo sé, pero es raro, ¿verdad? Es muy raro. ¿Más aire? ¿Queréis más aire? ¡Es raro! Cada vez veo más versión original subtitulada. ¡No diga, Guille! Como lo cuento. Bien, sigamos. Perdón por la... Perdón, cosas mías. Bien, vamos a empezar. Ya veréis, os va a encantar. Sí. Es precioso estar con vosotros, Krakens. Guille, ¿qué te pasa? Cosas mías. Ya estoy. Ya estoy, tío. Bien. Que dejan sentar en paz Ricky y Niki Lauda. Que es verdad que ha muerto hoy. Andreas Nikolaus Lauda. Kraken. Me he leído la biografía porque no la había leído. Y este directo va dedicado a ese grande de los grandes. Que tenía más hijos que no sé. Ya ni me acuerdo. He leído 5, pero vamos. Un crack de la Fórmula 1. Y además muy querido, Totalmente. Me acabo de informar de la muerte de ese piloto, efectivamente, fan. ¡Vámonos! Pues Guille, empezamos, ¿no? Pues vamos a empezar. Veo muchos huevos aquí, ¿no? Pues yo lo que te digo es que... vas a sufrir. Calla, coño. Me hagas... Venga, vámonos. Vamos a asumir nuestra responsabilidad. Voy a bajar un poquito el volumen del microfonito. Hola. Ya. Y yo creo que el nivel está bien, ¿no? Ahora vámonos. Vamos a disfrutar, Krakens. Ese like para el jefe.
por Esparta. Ahí empieza el Gran Premio de China. Por segunda vez. Calla, coño, no des más pistas. Cuidado con Vettel, Guille, no le cierres. ¿Sabes que Vettel? Hostia, 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 me han empujado. Me voy. Bien, recupera. Hostia, qué salida. Qué salida, tío, ojo, tío. ¿Qué estás imitando al Rubius? No sé, es que vi un vídeo, bueno, parte de un vídeo el otro día y se me ha pegado. Que vuelva a derrapar. A ver. Bueno. A ver, un momento, que me han dado, ¿eh? ¿Has sido yo que he derrapado? A ver, no te dan, ¿eh? Hostia, ha sido el frenazo, tío. Ha pisado un charquito, ha hecho aquaplaning. Pero un aquaplaning, mirad ahí. Ahí piso freno. Hostia. Yo pensé que me habían dado. Yo no le he dado a él, ¿eh? No, tú no das a Vettel, eso está claro. Y fíjate que Hamilton está ahí. Que Hamilton está afilando los piñacos. Sí, totalmente. Javier, ¿qué pasa? Seguillo, la campana. Es que viene a salir el 19. ¡Coño! Hay que ahorrar. Hacerse miembros todos, cabrones. Eso, unirse. Coño, 5 euros al mes, macho. Voy a tener que hacer yo directos privados, ¿eh? Para miembros. Pues no sería mala idea. Fijaos ahí cómo me vuelvo a meter. Ahí se me va el coche, ¿eh? Aquí ahora cuando salgo. Ahí estoy medio patinando. Ahí. Se me está yendo un poquito. A ver si se ve. Sí, voy a tener que hacer un flashback un poquito antes. Prepara entonces, ¿no? Preparaos todos. ¡Ey! Sujetad los cinturones. Ahí viene. ¡Vamos, jefe! Ahí está Vettel. No tenemos que separarnos de Vettel. Ni de co... ¿Por qué se me va tanto el coche? No lo sé. Hostia, se me va mogollón, tío. ¡Bandit! No lo sé, jefe. No te puedo decir. Sigue a Vettel. 14 vueltas, jefe. Madre mía, qué drama. ¿Por qué se va tanto el coche? Ten cuidado, Guille, que te vas. Me voy porque se va. ¿Qué quieres que haga? Vamos, no le pierdas. No le pierdo, macho. Voy a todo rabo. Con perdón. Vamos. Por cierto, no os digo que... Hamilton me quiere dar, profe. Cuidado con esta. Cerrando. Ay. Vamos, ya que no tengo un pedal, solamente gatillito, solo puedo hacer gatillazos. Entendemos. Se me va Vettel, macho. Tengo que cogerle en la recta, ¿eh? Al padre Neymar, totalmente. Le voy a poner de piloto. Ahora te digo, jefe. Tiempos. Intentar cogerle aquí, tíos. Sebastián, no seas niño malo, vente para acá. El coche responde, ¿no? El coche va bien, el que va mal soy yo. Vamos, Guille. Es que me tiene manía. Casi se me va. Va a hacer vuelta rápida, Vettel, 1.54.682. Hijo de puta. El mal. Ay, para no. Frena, Guille, frena. Un momento. Ahí le tengo. Sebastián. Se alienta en tu cohete, es mío, hermano. Vamos, Guille. Bien ahí. Manteniendo. Gas a fondo. No podemos quedar segundos, ¿eh? Hay que pasar a Vettel. De momento lo que tienes que hacer es ganar la carrera o acabarla, mejor dicho. Me voy. Concentration, jefe. Oye, estoy concentrado, macho. Hamilton está más atrás. ¿No sabe hablar o qué? Pues no. Mira, Vettel. No quiero verte, Vettel. Me has destrozado, Vettel. Vete de aquí. Ya vine. Vettel. Te voy a pasar ya, Vettel. Me cago en tu padre, Vettel. Con perdón, ¿eh? Con cariño. Tú siempre con cariño. Cuidado, está. Le doy. Le has tocado. Va a haber penalización. Nah. Me quieren. Los jueces me quieren. Buenas noches, señor. Mut, dame telemetría. Ofreciendo telemetría, señor. Un poco de rebufo vendría bien. Tú sí que sabes. Hamilton está a tomar por culo. Los dos Ferraris. Cuerpo a cuerpo. Vamos. Guille. Freno. ¿Qué huevos tienes? Los tengo doblados. Cuadrados. Vámonos. Buen trabajo. Has ganado una posición. Cuidado, Guille. Momentito.
vamos a ver ese flashback patrocinado por GuillermoAmarante.com, Mítico Oficial. Estamos todos contigo, Guille. Vamos a ver, ¿qué más? Vamos a ver. Joder. Ayrton Senna. Vive Brasil. Vamos a ver. Qué buena pasada, jefe. Pero mira, Hamilton. Ya lo he visto, ya lo he visto. Hostia. No, pero le sacamos, ¿eh? Están muy bien calibrados los motores. Nuestro jefe de ingeniería ha hecho un trabajazo impresionante. Yo no me movería. Vuelta rápida, jefe. 1-51-729-28, chama. Ya. Hostia. Me ha dado, tíos. Mira. ¡Hostias! ¡Qué cabrón! Nos ha echado literalmente. Pero este... ¿Pollas? Joder. Ten cuidado, ¿eh? Vamos. ¿Pero este qué hace? Me abro. No tanto, Guille. ¡Adiós! No pasa nada. No repites. No, repito esa porque me ha dado mi propio compañero, macho. Es impresionante, ¿eh? Pero bueno, me tú la has dado antes. Ya, pero somos compañeros, te has ido sin querer. Ya, sin querer. Sebastián, no te enfades. Tenemos al jefe de equipo, que soy yo por radio, y le estoy dando órdenes para que haya tranquilidad. Pero vamos, dile a Sebastián que se relaje, ¿no? Pues sí. Pero ya. Vale, Guille. No me voy. Ahora gano, mira. Y ahora freno otra vez. Bien jugado. Que no se nos vaya. Pues nos va a ir de coña, macho. Pero este tío. Pues empieza otra carrera, ¿eh? Tercera vuelta, jefe. Hostia, que lo doy. No. Mira con los traski. Ya, tío. Vamos. Aguanta bonito. Neumáticos en perfecto estado, señor. Gracias, Mutin. No hay de qué, es un placer. Vamos a ver. Cuidadito. Voy a pedir el VAR, efectivamente. ¿Vas a intentarlo? No, en esta no. Vale, tenemos que almacenar energía. Reduce el despliegue del ERS. Vaya coño. ¿Cómo se despliega? ¿Cómo se reduce el despliegue del ERS? Que alguien me lo busque en internet. No sé cómo se reduce el repliegue del CRS. Vamos, jefe. Recta de tribuna. Hamilton atrás. Peor parcial. 1.4 abajo. Recibido. Este no, que no se nos vaya. Que tenía que haberle hecho una jugada parecida. No. Que somos compañeros de equipo. Haya paz. Que estamos en China. ¿Sí, quién era? David Bowie. Concéntrate, hombre. A ver cómo soy, no me dejáis cantar. Es my China Girl. Qué bueno, Bowie. Un grande, concéntrate. Me concentro, coño. Si está que se hace las cacas, vete. Sí. Ya verás lo que pasa en este directazo patrocinado por Mutantes.online, ese Instagram. Quiero veros ahí metidos y dando like y queriéndome, llamándote. Eso es, la canción. El de Sebastián no pierde ritmo. Tiene unos huevos parecidos a los tuyos. ¿Un submuertos? Aquí, Sebastián. Ahí lo tienes. Vamos, Sebastián. No le toques. Si es que no se mueve. Vamos a ver un flash, ¿qué? Pues lo vemos, joder, pero es que no se mueve, coño. ¿Qué quieres que haga? Hostia, es verdad, tiene Miguel razón. ¿Para cuándo el MotoGP, mancho? No tengo un bravo. Miguel, tengo que verlo. Mira cómo te pegas ahí. Mira, qué besito le doy. Besito en el culito. Sebastián, mira el Hamilton. Hamilton está canino. Pero canino total. Quiere quitarse a los dos de encima, los dos Ferraris. Buscadme cómo se reduce el despliegue del GPPGDRS. El RS, coño.
o el DRS. Frenando. Hostia, que se va, que se va. Casi, casi. Hostia, que se le ha ido. Y Hamilton aquí detrás. Vamos a por la quinta vuelta, jefe. Vale, vale. Hostias, vámonos. Ese piano me ha hecho perder mucho tiempo. Tengo a Hamilton detrás. Me mira mal. Y de coña entras, hijo puta. Al tres, París. Mírale, míralo lo que ha hecho. Hostia, lo que me ha pasado, Hamilton. Vamos a verlo repetido, tío. Vamos a verlo repetido. Que se me ha metido, pero por todos los huevos. Peladroncilla, atención. La que te ha hecho, Hamilton. Fíjate cómo voy yo por fuera o por dentro. No se aprecia. No se aprecia en todo su esplendor. A ver. Vamos a verlo. ¿Por qué he frenado? ¿He frenado? Sí, sí, se te ha metido en la frenada. ¿Qué cago en su santa madre? Pues atención ahora. Pues atención ahora, hermano. Ese flashback ha salido mal de ahí. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Vamos a adelantar a Hamil. Vamos, que entonces ya tenemos problemas. Ahora sí tienes problemas, sí. Estamos podios, ¿eh? Hamil. Aquí. Aquí, Kraken. Una de las rectas le paso. La tengo que jugar. Qué finito vas ahí, macho. Sí, sí, sí. Espérate un momento. Espérate un momento. Qué pena que se pegue tanto el puto McLaren, Mercedes, Hammer, AMG. Que McLaren. Perdón, perdón, perdón. Se me ha ido la olla. Ya con esa. Hostias. Vamos, Guille. Vamos, Guille. No le coges, ¿eh? Vettel se nos va. Ya lo sé, ya lo sé. Tranquilidad, tranquilidad. La cosa se está poniendo interesante para las ruedas. Creo que ahora mismo lo acertado es seguir con las que llevamos. Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos un poco, jefe. Vale. Voy a ganarle aquí, tío. Vamos. Tengo que ganarle en las rectas. En esta recta tengo que ganarle posición. Ese Mercedes. Vamos, jefe. Aquí me pongo detrás de él. Vuelta rápida, 1.51 para Vettel. Qué cabrón. Queda poca energía en la batería. Reduce el despliegue del ERS. Que no sé cómo coño se reduce el despliegue, joder. Soy un piloto profesional. No entiendo de ERS. Tranquilo, Guille, tú sigue. Yo sigo intentando pegarme a Hamilton porque Vettel se me pira. Vettel se te mira ya. Momentito, momentito. Vamos, palito. Vamos. Sal rápido, sal rápido, sal rápido. La con esta. Que aquí ellos no frenan y yo freno. Joder. Puta aerodinámica. Guille. ¿Por qué se pegan ellos más que yo, profe? Vamos, jefe. Ya ni con Traskin, macho. Vamos perdiendo tiempo, ¿eh? Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. ¡No me hago bien! Al coche de detrás le sacamos 3,1 segundos. Hay nueva estrategia disponible en el BMW. Que se me ha ido de culo, tíos. Pues ahí sí que hemos perdido toda opción. Sí, sí, ahí se me pira, tío. Perdido tracción de culo, macho. Ah, luego leo. Sexta vuelta, jefe. Verstappen detrás. Voy a apurar. No, no tendrías que apurar tanto, Guille. Qué difícil. ¿Vas a entrar? No, no entro porque está Sebastián Hamilton. Ahora mismo no podemos recibirte. Vale, la siguiente. No sé. Está seca la pista, ¿eh? Ya lo sé, coño. No me agobiéis. Entran primero. Sebastián, ¿qué quieres que haga? No, no, está bien, está bien. Tú mandas. Voy a intentar hacer la vuelta más rápido posible. Porque me veo cuarto o quinto.
Sí, sí, ya verás. Calla, calla. Como si fuera primero. Diviértete, Guillermito. Vamos. Vamos, jefe. Ese like para jefe. Eso, ese like. Me duelen mucho los pulgares. No hay dolor. No hay dolor. Si tú lo dices. Ahora os saludo, cracks. No mires el chat, hombre. PMF para ver una nueva opción de estrategia. ¿Qué dices, hombre? Vamos, vamos, vamos. Es que se va, tío. Es que es la hostia. Vamos, Guillermito. Vamos. Saco ahí. Bueno. Estrategia, yo qué sé. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga. No me da tiempo. No me da tiempo a verlo, Hostias. Vamos, tío. Me esperan en boxes, ¿no? Sí, jefe. De acuerdo, te recibimos en esta vuelta. Madre mía, madre mía, madre mía. Vamos, vamos, vamos. Sainz tercero, Esto es todo un espejismo. Tranquilos. Mira, no se pega el coche, no se pega el coche. Vamos, jefe, todo prepara en boxes. Vamos a hacer una buena parada. Verá que preparado, Guille. Verá que preparado, Guille. Bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos a levantar las ruedas. ¡Calla, calla! ¡De Jesús! ¡No! ¡Tiene toda la razón! No puedo hacer nada. Estaba Sebastián, macho. ¡Brague! ¡Vámonos! Pisa a fondo en la salida. ¡Vámonos! No está mal, pero se podía mejorar. Atención. Quita el limitador en 3, 2, 1. Cuida las ruedas. Tienen que aguantar hasta el final de la carrera. ¡Vámonos! A calentarlas, jefe. A poner las cachondas, efectivamente. Las ruedas. Vámonos. ¿Cómo se va esto, macho? Ahora me das tiempo, Sanselmito. Estoy en ello, jefe. Vuelta 8. Quinta posición. Vale, vale. Se puede mejorar, se puede mejorar. Soy un crack, soy un crack. Cuidado, Guille, que te penalizan. Nada, 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 nada. Tengo todos estos allí con las ruedas ya cachondas. Ahora, venga. Ya están calentitas. Cogiendo temperatura. Hostia, 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 que me van a pasar. No, cabrones. Hulkenberg, hijo de tu madre. Qué maria, qué maniobra más elegante. Calla, coño. Hostia, 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 que no tenía tracción. ¡Qué drama! ¿Qué ha pasado? Pues que no tengo tracción, coño. Hostia, hostia. Vale, para que me den, tío. ¿Qué ha pasado? ¿No pusieron las secas? No jodas. Anda. Me las han vuelto a poner. Joder, Jesús, qué drama, tío. ¿Por qué no los resuelven eso? A ver, qué saludo. Alex Hunter, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Alex. Cristian y Jesús. Me ha vuelto a pasar, tío. ¿Qué ha pasado? Que han puesto otra vez húmedas, tío. No me digas. Sí, tío, no había caído yo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Quieres el modo de foto? Sí, sí, sale el modo de foto. Pues entonces nada, ¿no? Pues entonces nada, tío. Entonces, caca de la vaca. Tiempo, Mut. A ver si seguimos con la buena 29 minutos. De acabar la última carrera en la zona de puntos. Vale. Ahora sí que lo tengo en cuenta. ¿Cuántas vueltas llevábamos? 8, jefe. Las tienes que cambiar tú. Espera, que voy a mirar. Mira, mientras acelero. A ver. Ahora no me deja. Ahora lo miro. Ya, me acuerdo que lo hice el otro día, Jesús. Antes de entrar a vos. No pasa nada. Llevamos una media hora, Guille. Cuidado con Sebastián. Tenga el cuidado conmigo, coño. Pues estabas corriendo muy bien, ¿eh? Ya, tío, ya decía yo, digo, ¿por qué? Coño, se me va. Hostia, Hamilton. No pase.
¡Lo siento, Luis! ¡Buena! Joder, ya se me iba. Sí, sí. Le tengo que cambiarlas yo, macho. Claro, ¿no te has acordado? Claro, tío, si es que no se puede jugar a 18 juegos en la semana. Eso es todo excusas, coño. No importa. Nos maravilla tu forma de jugar. Madre mía, madre mía, madre mía, 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 Luis. Hamilton se ha achantado, ¿eh? Hostia, y creo que ha quedado cuarto, ¿eh? Mira, 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 ahí saliendo. Hostia, qué fuerte. Hamilton tercero. Te parece el nombre de un rey. Tú, Hamilton tercero, aceptas por esposa. A Bottas cuarta. A Ricciardo a quinta. Ya, jefe. Ahora sí que, en cuanto pueda, paso a Sebastián, macho. Yo creo que, vamos, fundamental. Sebastián, lo siento, macho. No jodas ahí. ¿Que no? ¡Qué huevos! Mira, 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 mira. Magistral. ¡Guille, magistral! ¡Qué bueno! Atención todos, sujetaos los huevos. ¡Buenísimo! ¡Qué bueno, Guille! Hostia, se ha abierto él. Mi niño. Me tengo que abrir con la... Es verdad, me acabo de dar cuenta. Jesús, un crack para ti, un crack para allí, un crack para mí. Vámonos. Cuidado con esta. Sebastián, no, que te estoy leyendo el pensamiento. Quieto. ¿Sabéis qué pasa aquí? Esto hay que jugarlo con pedales. Porque si juegas con el mandito, por mucho que le des al chica, el gatillito, pues no es lo mismo que darle un pedal. Eso está claro. Hostia, como les he dejado atrás, ¿no? A ver un momento. Perdón, ¿qué gas tiene esta mierda? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué les he cogido tanta distancia? Por la trazada, yo creo, ¿eh? Mira, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pues la verdad es que les he cogido distancia, ¿eh? Parece ser que sí, ¿eh? No tenemos tiempos intermedios, pero bueno. Ahora miro el menú en una de las rectas para cambiar. Me he equivocado. Ya estaba mirando el menú. ¡Ay, madre! Ya, tío. Esto requiere estar a 50 cosas. ¡Vámonos! Y no ha pasado nada. Otra vez te vas, ¿eh? A ver. Vuelta rápida, jefe. Informe está... Ahí, elegir ruedas. Ya lo he visto, creo que lo he visto. La carretera, Guille. La carretera. Estoy solo pensando en ella. ¿Qué dices? La canción de Julio Iglesias, coño. Se llama La carretera. Sabe de todo, jefe. Vito delante, informe de no sé qué. Joder, no me da tiempo a mirar. En una recta, tienes que mirar. Sí, sí, en una recta. Vamos ahí, tenía que apretar un poquito antes. Sepárate de Sebastián. Ya te digo, porque es una puerta contra Lewis Hamilton. Totalmente, tío. Me lo frena. Guille. Ahora, Guille. Hostia, cómo se va el puto coche, tío. ¿Tú estás seguro de que la carga aerodinámica es correcta, macho? Te digo yo que sí. Dependemos del piloto, o sea, de ti. Intento separarme, macho, ¿eh? ¿Qué? Cuidado. Muy buen parcial en este, jefe. Anselmo, ¿a ti qué te parece? Hombre, yo creo que podrías apurar más en algunas curvas. ¿Sí? Yo creo que sí. Pero estás haciendo buenos parciales. Vamos a mirar ahora el menú. Piloto perseguir, estado de ruedas, no. A ver, información. Es cuando le doy a boxes. No se puede cambiar la cámara de coche que tengo que cambiar el fondo. Momento. Momento que me estaba leyendo a Cristian. No se puede cambiar la cámara de coche. Yo es que tengo también la Fórmula 1. Sí. Mira, te lo digo ahora. Espera. Voy a darle más atrás. Desde el inicio de la recta. Aquí. ¿Cuál era la cámara? Déjame que te lo diga. Se puede mirar. Preferencias, ajustes de juego. Ah, pero aquí no me voy a dejar mirarlo. A ver, controles. Esquema de control y calibración. Por defecto. A ver, editar. Cada pestaña no sé qué.
A ver, te lo digo, tío. Cámara siguiente, RB. Vale, voy para atrás. A ver si sale. Sí. Vale, te digo. Vale, ahora hago... Es... Quieto, coño. Ahora voy para atrás. Este de aquí. El derecho, ¿eh? Este. El derechito. Con este se cambia la Xbox. No sé si estarás en la Xbox o estarás en la PS. Voy a resetear cámara. Y voy a poneros en Instagram. Mutantes.online. Vamos a ver la repetición. Y aquí ya entro. Un momento, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ahí. Vamos, jefe, seguimos. Vamos a ver si podemos hacer una china decente. Concentration. Se dice concentration, pero bueno. Pues eso, concentration. Segunda vuelta, jefe. Primero, Vettel segundo, Hamilton tercero. Guillermo primero. Hombre, el Kaiser. ¿Qué eres tú? Vuelta rápida, 1.51. Vuelta rápida. Estás que te sales. En esta, macho, no se me va. El gran premio. Una dificultad del 68. Vamos a ver. No cantemos victoria. Eso, no cantemos victoria. ¿Cómo se oye el sonido del motor, eh? Todo correcto, señor. Gracias, Mutin. Momentito. Vamos. Ahí estamos. Ha vuelto a hacer un buen parcial. Ahora más lento, yo creo. Aquí ahora sí que no estaba pendiente de... Ay, 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 ay. Nada, nada, nada. Bien dominado. Aquí se va a ver el parcial. Un poquito. Ay, vamos, y ahora saco. Intento evitar el latigazo de salida. A ver ahora como los parciales. Yo creo que va a ser peor. No, no, lo has vuelto a hacer. Joder, macho. Un crack. Vamos, un poquito ahora, 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 ahora. Tabla. Vamos, 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 bonito. Aguanta. Hostia, cómo tiembla todo, macho. Anselmo preparado para parciales. Muy bien, jefe. De momento vamos bien con las gomas que llevamos. Vale, de momento bien con las gomas que llevamos. Mala frenada. ¿Me dices o me lo cuentas? Menos mal que has cogido distancia. Sí, pero en esta no voy a hacer vuelta rápida. Ya lo tengo asumido. Aquí ya sé que me puedo ir. Y como no me pitan penalización, a saco. Vuelta rápida otra vez, jefe. 1.50.628. Puto Kraken. Ese like para el jefe. Suscribíos al canal. Que esto está que arde, coño. Y dad la campanita, macho, que si no, no os enteráis. Y en Instagram, mutantes.online. ¿Y qué más? Que se hagan miembros, ¿no? Eso, haceos miembros. Haceos pollas. Tiene poca carga. Si podemos desactivar el despliegue del ERS, almacenaremos por más energía. Término. Un miembro, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo eres? Cuidado, cuidado. Vamos, 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 vamos. Aquí sí que vas a ver peor parcial. Ya, tío. Se me está yendo un poquito. Mod. Mostrando estadísticas. 800, me van a tomar por culo. Aguanta, jefe. Vamos, ahí. Vamos. No es que la pista esté impecable, pero tampoco hay motivos para montar otros neumáticos todavía. Bueno, está todavía un poquito mojada y es normal que esperemos un poquito más. Después de esta vuelta sí entramos. Que yo la verdad, en estos casos aprovecho y entro. No, no es buena idea. Estás rodando muy suelto, ¿eh? Un momentito. Que vamos a leer a Jesús, a ver. Tiene la PS4. Cristian, mira a ver. Pero tiene que ser parecido el botón, ¿eh? Jesús, a ver, quita el menú y si pulsas la B, te sale el menú. Ah, vale, 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 vale. Es verdad, tienes toda la razón. Menú, B, ahí está, ahí está. Mira, ruedas suaves, medio, tal. Ahí está. Ya me acuerdo, Jesús. No, mal, macho, porque no me acordaba, tío. Pensaba que en boxes estaba todo controlado. Que va, que va. He entendido. Para
esta puerta. ¿Vas a entrar? Hombre, claro. ¿Qué huevos tiene el jefe? Cuadraos. Limitador. Vamos. A ver qué tal. Eres el primero, ¿eh? Ya, pero me van a sacar la pista. ¿Qué huevos tienes? Ay, pero espérate un momento. Que no lo he vuelto a hacer, que no lo he vuelto a hacer, que lo he vuelto a hacer. A ver si me deja ahora. Un momentito, tío. Hostia, hostia, qué cagado. Me cago en la puta. Qué mal lo tengo. Un momentito, tíos. Afirmativo. Vamos. Comas medias en la siguiente parada. Que nos multan. Hostia, me ha salido, creo. He perdido ahí 3 segundos, pero es que... Ya está. Creo que lo he hecho, Jesús. Vámonos. Buena parada. Puesto media, macho. O sea que me loco en el B, solo puse a la B. ¿La B sale? Entera, espera un momento, Jesús. Salgo. Que no sabía que había que sacar el menú o no. Pues ahora te vas a tener problemas. Sí, ¿no? Claro, porque está todavía mojada la pista. Hostia, qué divertido. Hostia. Qué divertido, tío. ¿Vueltas? ¡Hostias! ¡Que la hemos cagado! ¡Qué listo soy! No me puedo creer. Sí, sí, créetelo. Vente. Vamos a probar. ¿Qué haces, loco? Dios mío, otra vez. ¡No! A ver, voy a hacer una cosa. Voy a probar. A ver, B. La delantera. Mezcla combustible, normal, enriquecido. Otra vez B. Pernaños de alerón automático, ventana no sé qué, siguientes neumáticos. Aquí, macho. Hostia, pero cualquiera los ve, tío. Bueno, vale. Quieto. Ya está. Mut. Tercer intento, señor. Ahora 43 que minutos. Puntos, ya está. Tenemos más confianza. Vale. Entonces, pulso la B. Pulso la B. 3 veces. Vale, y cogemos medios. Cogemos medios cuando esté seca la pista. Eso es. Va, está la buena. Va. Joder con China. ¡Vámonos! Pues chicos, empieza otra vez. El Gran Premio de China, 14 vueltas. Son 20 minutos. Que nadie llore. Sebastián. Si pudiéramos hacer la sesión libre del siguiente Gran Premio, sería la reversa en bicicleta. Muy buena primera posición. Si lo malo, Juan, está en que me pasa. Cuando me pasan, macho, pues les has dejado atrás. Nada, hasta el final, macho. Sin parar. Al final te conoce China como si fuera tu casa. Vamos, lo tengo fichado. A ver cómo dice Jesús. Nada diferencial. Ah, mira, despliegue del RS. Lo acabo de ver. No busques, cabrones. Cuidado ahora, Guille, cuidado. Me ha salido un Anselmo ahí. Ya, oye, ya, bueno. Guillermito. Un poquito aquí. Vamos a intentar hacer vueltas rápidas. A ver. Despliegue del RS. Ahora no puedo mirar. No, tienes que volver a la primera página. Ya me he dado cuenta. Tengo que verlo en la primera recta que vea, que es esta. Aguanta, Guille, aguanta. Aguantation. Vale. A ver. B. Despliegue del RS, vuelta rápida. Levantamiento. Pues adelante. Has hecho una buena salida. Tenemos un buen punto. Cuidado, jefe. Lo tengo. Ahí, qué mal. Mierda. Vamos. Hamilton segundo. Cabrón, Hamilton, macho, se ha puesto segundo. Y sí, se ha puesto segundo. Te estás acostumbrado mucho a saltarte el piano. Ya, tío, es que gano metros, macho. Vale. La más dura. Un momentito. Que creo que me dices que después de lluvia habrá que poner las duras en vez de las medias, ¿no? Ya, pero a ver si veo cuáles son las más duras, ¿eh? Que esa es otra, macho.
tengo las más duras porque las blanditas se van a tomar por culo. A ver si la pista está muy seca. Parcial 2 menos 8. O sea, 2 menos 2,8 menos Hansen 888. Te hemos entendido, macho. Y aquí te vas siempre. Vamos. Paras. Un poquito de freno. Tres de gatillazos. Ras, ras, ras. Cuidadito, cuidadito. ¿Qué ha pasado? Pues estaba mirando a ver si la pegatina del mutantes.online de Instagram estaba puesta. Macho, ¿por qué fijas en eso ahora? Yo soy así. Es multitask. ¿Qué, tío? Pues te van a pegar. No pasa nada, ahora me despego. Son malos. Si no están pegados. La verdad es que estás haciendo una carreraza. Estoy haciendo una carrera de cojones. Y además viendo a ver las ruedecitas. Siente neumáticos. A ver. Intermedios. Red. Medios. S. Dios. Tengo que resolver el tema de los neumáticos. Son blandos, ¿no? Sí, sí. ¿Será en internet? Dios. ¿Qué te vas? Nada. Me salto el piano. Estos están a tomar por culo. Mejor vuelta, jefe. 1.50. 8.95. Tercera vuelta. Esto me lo meriendo con patatas. Y os vayáis a mear. Que ya hemos acabado. Qué optimista eres. Sí, coño, que sí. Por cierto, ya sabéis que tenemos que contar a nuestros suscriptores que D3 está ya a la vuelta de la esquina, ¿eh? Junio. Sí, no sé cuándo empezaba. Tienes que poner las amarillas. A las amarillas. Jesús, contratado de jefe de boxes. Y sí, te vas. Vamos. Cuando me concentro, conduzco, manejo que te cagas, macho. Cuando estoy gilipollas, se me va. Ahí no he sido yo. Qué huevos, tío, si me veis. Estoy volando, mancho. Es que se va el coche, voy a 100. Voy de al lado casi. No soy conscientes de mi maestría. Fernando. Aquí el parcial ha empeorado. Pero muy poquito. Pues vamos a recuperarlo. Vamos, cochecito, le dé. Aquí, a saco. Hostias. ¿Qué haces? Que se va. Parece que el asfalto se secará en breve. Volvemos a seco. Joder, he perdido un huevo ahí, me cago en la hostia. Las amarillas. ¿Dónde están las amarillas? Estas, las S. Que es el compuesto blando, ¿no? Cuidado ahora. Que he perdido ahí un tiempo maravilloso. Hasta que no tengamos órdenes de boxes, no entro, tío. Tienes a Hamilton ya detrás, ¿eh? Lo sé. Vamos, este no me coge ni de coño. ¡Luis! Nada. ¿Qué potencia tiene tu Ferrari, macho? Reduce el despliegue del ERS. Tenemos que cargar la batería. Un momentito. Se va, jefe, por la barranquilla. ¡Uf! Ya, tío, si es que... De repente el coche me hace unas mierdas. Hamilton pegado. Pero pegado, tío. Reduce el despliegue del RS, pero ¿quién puede ver eso hasta que no llega a una recta? Pues eso. Vamos a ver. Aquí un poquito. Vamos, Guille. Se empieza a ir un poco, Bandit. Es verdad, porque se está secando la pista, pero tú sigue. Se está secando mucho. Porque esto se me va mucho. Tranquilo, tú sigue. Yo sigo, pero... No sé por qué. Tiene manía. Cuidado con esta. Tiene manía, profe. Bien ahí. Vamos a ver otro poquito aquí. Ahí, a la tabla. Vamos a ver. Desplegando el RS, tengo vuelta rápida. Vamos ahora. Lanzamiento, tres alto, dos medio, decimos despliegue, abajo o a medio. Y ahora, todavía no entramos en boxes,
Por fin nos hemos enterado de lo que es el despliegue del RS. Hamilton está canino. Está que cabrón. Como entre Hamilton ahora, me cago en sus muertos. No, no, siguen todos detrás de ti. Estoy sudando, tío. La ventaja respecto a tu compañero de aquí. Cifero. 2,3. Sal, Kraken. Agárrate, macho. Que hay curvas. Cuidado, 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 cuidado. Sí, como lo estoy dominando. Esta noche duermo en el circuito de China porque es como mi casa, es como mi cama. Esos pianos son mi almohada. Qué poético. ¿Y qué gilipollas? Coño, el puto Psycho. Niño, tú ahora callao. Es que me pones cachondísimo, hija de puta. Así te cargas. Dices, salgas de la pista y te des una hostia. Coño, me está haciendo un seco chino. Sí, no sé por qué. Dentro de los cajones. Psycho. ¿Qué la mierda? Sí. ¿Pero quieres dejar de hacer a Psycho ahora que te estás yendo? Que no, coño, que estoy todo controlado. Ascenso considerable de la tendencia a partir de ahora, pero seguro que puedes estirar estos neumáticos un poco más. ¿Qué hacemos? No sé qué decirte. Yo saldría con neumáticos nuevos, ¿eh? Pues es que... vamos a ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Kraken? No sé qué decirte, jefe. Creo que voy a estirar un poco más. Hombre, se pega de momento bastante bien. Por eso mismo, macho. Vamos a estirarlos. Si entra Luis... perdón, si entra Sebastián, porque entre. Me parece bien. No entra nadie, ¿eh? Perfecto. Pues ahora sí. 21%. Cuidado, Guille. Bien. Un poco al límite esa. Yo siempre al límite, macho. Tú siempre al límite, jefe. Eres un crack. Sexta vuelta, jefe. Primera posición, Hamilton segundo. Vete el tercero. China es nuestro, chavales. Nos ha costado 4 intentos, o yo qué sé, la madre que lo parió. Yo no estaría tan seguro de momento. Bueno, tiene razón, vamos a esperar. Peor parcial, jefe. Recibido. Recibido, te esperamos en el pit al final de esta vuelta. Ahora sí que hay que entrar. Ahora sí, tío. Jesús, están bien puestos, ¿no? ¿Tú que estás en el quite, macho? Yo creo que sí. Si no, confirmamos. Ahora confirmo en el menú, pero en una recta. Hostia, no puedo pestañear. Tengo los ojos, tío, que necesito colirio, macho. Cuidado. Buena, buena, cariño. Ahí. Aceleres. Ahora, Carla. Sí, sí. Los tengo en ese. Jesús, confirma. Manifiéstate. Parece que estás hablando con el Altísimo. ¿Verdad? Jesús se manifiesta y dice, sí. Vamos a hacer un flashback, tío. Dejadme vivir, por favor. Quitar ya lo de Instagram. Mutantes.online, venga, coño. Bueno, no está mal, ¿no? A ver, qué bonita es esta imagen, ¿eh? Espectacular. A ver, desde aquí arriba. Desde el helicóptero, desde el chopper. Hamilton, ¿cómo está? Buenísima esta imagen, ¿eh? Mira al Hamilton ahí. Cómo intenta. Se ve la trazada perfectamente. Preciosa esa toma, macho. No la había visto hasta ahora. Ese like, ese like. Esa suscripción al canal más. Se me mete Hamilton. Sigue. Aguántale. Me está diciendo cosas feas, profe. Boxes preparado todo, jefe. Voy. Invitador, coño. Vamos a ver esa entrada. Sebastián. Mira, Hamilton. Compañero en boxes. Seré yo el que está en boxes. Pollas. Embrague. Vámonos. Buena parada. Hostia, que he salido antes que el Hamilton, tío.
Vamos a ver la repetición. Que me encanta esto. A ver la entrada. Boxes. Mira, mira, mira. Vamos a ver a Hamilton. Vettel, que está esperando. Y... ¡Bu! ¡Hostias! Casi le pisas el alerón. ¡Que se joda! Fuera limitador en 3, 2, 1. Esa ha sido la última parada. Vámonos. Y sí que... ¡Hostia! Que alguien amoneste a ese, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se ha cerrado clarísimamente, ¿no? A ver. A ver esa vía de entrada. Yo no piso blanca. Pues te ha intentado cerrar, ¿eh? Y lo mejor es que se ha quedado el Hamilton encerradito. Totalmente. Vamos, que se lo va a comer con patatas. Te da tiempo a despegarte. Pero que se me vea despegar. Vaquero. Hostias. Vamos a ver eso repetido. ¿Cómo se ha ido el puto coche, tío? Fijaos, contravolante ahí. Mira. Ahora, al salida esta. Desde aquí se tiene que ver. Si nos vemos, claro. Hostia. Ahí le he cogido. No se ha visto en la repetición, pero bueno. Confiad en el Guille. Ya lo habéis visto. Un crack. Hostia, que intenta pasar. Este pollas. Ocon, ¿eh? Hostia. Los neumáticos están... muy fresquitis. Ten cuidado, Guille. Siento que se me está yendo mogollón. No te fíes ahora. Guillermito. Cuidado con los latigazos, Guillermito. Bien. ¿Qué tal el agarre? Bien. Poco a poco. Ahí está. Bien de carga. Aumentemos el despliegue del ERS para incrementar el ritmo. Vale. Aumentamos el despliegue del ERS. Joder, qué difícil es esto, coño. Alto. Vamos a vuelta rápida. Para separarnos. Buena estrategia. Ya separa muchísimo ya. Hamilton tercero. Claro, es que Ocon estaba ahí tocando el cojón. Nunca mejor dicho. Hostia. Ese latigazo. Cuidado con esos latigazos, jefe. Hostia, ¿lo habéis visto, tíos? ¿Cómo se va el puto coche? A ver si superamos el 1.58.95. 17 más porque hemos parado en boxes. La siguiente vuelta tenemos mediciones ya reales. O sea, ajustadas. Reales son siempre. Siempre voy a decir que reales, coño. No pasa ni que fueran ficticias. Es verdad. Me he expresado mal. Mal, Guille. Mal por hacer a Anselmo, por hacer a Bandit, por hacer el Pollit. Eso me ha dolido. Lo mejor como personal, hombre. Frenando. Derecha. Al coche de detrás le sacamos 2,1 segundos. Mejor partida, jefe. Guille, vámonos. Pásatelo de puta madre. Atención, gente, ¿eh? Cuando hay presión, ¿qué es lo que me digo? Que hay que pasárselo bien. Una gran enseñanza, ¿eh, Guille? Efectivamente, tío. Exámenes, con trabajo, con la pareja, con el perro, con lo que sea. Hay que disfrutar, hombre, relajarse. Como yo ahora cuando cojo esta puta curva, que se me tuerce hasta el culo. Los glúteos ahí torcidos. Efectivamente, el bullaqué. Le damos el bullaqué. Vamos, Guille, que tienes un chicle ya. Joder, cómo se nota y cómo se pega. Hamilton segundo, tercero Ricciardo. Octava vuelta, jefe. A ver el RS si nos lo activan ya. Suscribiros al canal. 34. Venga, chaval. Buena. Vamos. Ahí. ¿Cómo controlo ya los latigazos? Qué dominio, tío, jefe. Ahí tiene la chulería esa. Ya, tío, pero es que evito el piano. Vuelta rápida, 1.43. 1.42. 1.41, Ricardo. Compañero de equipo, le sacamos 13,0 segundos. Sí, te están cogiendo. Hostia, que me voy. Me ha dado. Hostia. Ni de coña. Madre mía, lo que estáis haciendo los dos ahí.
vais a ser expulsados. Ni de coña, hijo de puta. Ay, perdón, la cámara, gracias, Jesús. Fijaos, ¿eh? Hostia. Esto es digno de ver, tío. ¿Cómo me he jugado la carrera? Pisando césped. Le toco a Hamilton. Ha salido una pieza rodando. Creo que le has dañado su alerón. Sí, pues entonces vamos atrás, ¿eh? ¿O es de mi rueda? Creo que es su alerón, no lo sé. Con esta cámara no se ve una mierda. Hostia, ¿y eso qué ha sido, tío? A ver. Parecía que había... Yo iría atrás, ¿eh? Yo creo que sí, porque le vamos a haber dañado. Yo creo que sí, tío. Gracias, tío, que estaba la guía de Jesús. Estaba ahí... Pues voy para atrás. A ver, ¿desde dónde puedo ir? Desde aquí. Venga, frenando. Pues le voy a tener que adelantar. Sí. Vamos. Pues la hemos jodido. Ya, tío, pero es que... Si le he dañado el alerón... Le das para pasar a este pollo. Sí, ahora verás el Mercedes. Cuidado, que te veo. No pasa nada. No se pega el Mercedes, tío. ¿Me sigues? Coño, tío. La batería reduce el despliegue del ERS. Ahora, un momento. Se va, tío, se va. Imposible pillarme, ¿no? Si le pillara ese bicho, tío. Vamos. En esta recta posiblemente. Hostias. Vas a saco. A ver ahora. En las rectas. En las rectas es cuando lo puedo pillar. Vamos, Guille. Vuelta 9, jefe. ¿Y ahora sí quieren no hacer la trampa o qué? Hamilton, 1.38. 39, perdón. No le pillen el coche, tío. Que sí puede, venga. A saco, tío. Ese no es un coche. Es un avión. Saco, Guille, no le pierdas. Hostia. Tenía que haberlo dejado como estaba. Pues sí, demasiado bueno ha sido. No pasa nada. Vamos, lo importante es no perderlo. Me duelen mucho los ojos. Es normal. No pestañees. Se me cabe. Guille, que se te pira. Vamos, Guille, que se te pira. De la trazada. A ver si le cogen esta recta al final. Madre mía, qué duelo. Vuelta 10, jefe. Madre mía, cómo es Ricciardo. Píllale ahora. Fernando. Me he pasado. Sí. Guillermo. Vamos, Guillermito. Vamos, Guillermito. Trampita del almendruquito. Amonestaciones, jefe. Ya lo sé. Vuelta rápida. Por la penalización. Vas a saco, macho. Voy al límite, tío. Vamos, jefe. Vuelta 11. No le pierdas. No le pierdo. Chaval. Ahí le tiene, jefe, es todo tuyo. Lo sé. ¿Dónde está el cabrón? Vuela. Y yo me acojono. No lo hace, ya verás. Sí, ya veréis. Me acojono. No. Mírale, qué cabrón.
Nos quedan 5 vueltas de... ¡Te van a molestar! ¡Vaya, coño, no me metas presión! Peor parcial, jefe. Ya lo he visto, ya lo he visto. Él hace mejor trazada que yo ahí, joder. Vamos, Guille. ¿Dónde están? En la siguiente le paso. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Ay, tíos, me duele mucho los ojos. ¿Qué hago? Lentillas nuevas. No tengo lentillas, capullo. Vamos, jefe. Hostia, le doy. Le he dado. No hay amonestación, síguele. En esta, en el siguiente le paso. Vamos, jefe. Vamos, jefe. Vamos, rebufito. RS, DRS. Vamos, jefe. Es tuyo. Es mío, mío. No frenes ahora, Guille. Me ha dado él. Cuidado que te sales. Vamos, vamos atrás. Hijo de puta. Ese cabrón. Pues estaríais eliminados los dos. Ya, tío, pero es que ahí no frena. Mírale, me ha dado él. Sí, te ha cerrado. Ya me ha cerrado completamente, tío. Vámonos. No lo hagas. Sí lo hago. No lo hagas. ¿Qué huevos tienes? Vais a romper alerones. Toca los huevos. Toca los cojones. Reduce el despliegue del ERS. Tenemos que cargar la batería. Hostia, qué par. Qué par, tío. De pelota. Qué crackers. Mira. Hostia, cómo rompo la panza, tío, la tabla. Mira cómo se... Cómo, ahí has bloqueado frenos. Le echas de la pista, ¿eh? ¡Que se joda, tío! Cuidado, ¿eh? Se tiene que meter el... Le voy a cerrar. ¡Vamos, jefe! Un momentito... Que ahora sí que no puedo perder trazada. Madre mía, Guille. ¡Qué huevos! Como es del caballo espartero. Totalmente. Cuidado con las amonestaciones. Vamos a ver la repetición, tíos, porque es que esto es... Esto es apasionante. Dale, mírale. Intento aquí no perder la trazada. Ahí me salgo a veces intencionadamente. Benjamín, ¿qué pasa? No respires, macho. Que te lo pierdes. ¡Qué campeonato de China, Guille! De los mejores directos de Fórmula 1 que has hecho en el canal. Ever. Qué bonito ese toque British. I know, thank you very much. You're all welcome to Mutantes.online, this channel, YouTube channel in the world. Ah, ¿qué pasa? I don't know. Hostia. A lo tuyo, Guille, a lo tuyo. Bueno. ¿Puedes recuperar esa posición? Vete, fuerte. ¡Que le follen! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y no sé qué ha pasado. Un momentito. Le ha tocado, ¿eh? ¡Hostia! Que está para Hamilton. Nada. Joder. Para. Desde aquí. Yo, Guille. Que no le toquemos. ¡Buena esa! DRS activado. DRS, jefe. 3,5 más. Se va a meter aquí el cabrón. Cuidado ahora, Guille. Lo sé. No te abras tanto, Guille, joder. Bien protegido ahí. El flanco. En última vuelta, jefe. 13 de 14. Ese like para el jefe. Suscribíos, hombre. Al mejor canal de YouTube. Con diferencia. Está claro. Vamos. Aguantando el tirón. Guillermo Morante. En directo. Para toda la humanidad. No te descojones, Anselmo, que te mando a tomar por culo. Concentration. Esta es mía. Saco.
ras y ras. Buenas. El combustible está ya escaseando. No pasa nada. Tú bloqueando freno, muy bien. Mi estilo. Que soy un crack. Cógeme. Luis. Mira el culito. Del Ferrari. Madre mía, ¿cómo estás? Tienes a la afición loca. Todos los que se han desplazado a China. Anselmito, dame parciales. Vamos, vamos. Vamos frenando, frenando. Vamos frenando, Alonso. Por cierto, nuestro abrazo para Fernando Alonso, que no se ha clasificado para la Indy, para Indianápolis, para las 500 millas de Indianápolis. Es una lástima, por pelos. Ya, tío. Atención. Putada. Última vuelta, repito. Última vuelta, jefe. No hemos hecho vuelta rápida, ¿eh? Apuntado. No pestañeéis, que Guille se sale. Vamos, vamos para atrás, vamos para atrás. ¿Qué te ha pasado? Tío, que estoy... Que se me vaya. Va. No te la contamos, jefe. No me la contéis, que está fácil. Es que aquí se me ha ido. Cuando he visto rojo, no he frenado. Ahora sí. Eso ha sido por pensar en el pobre Alonso. Bueno, el pobre Alonso, que es un crack. Fernando Alonso es un campeón de nacimiento. Se tío hará lo que le dé la gana en su carrera. Ya, tío, son pequeños baches. Pero es una putada. Hombre, eso seguro. Cuidado con Hamilton, jefe. Última vuelta. Se va mucho. Aguanta, aguanta. Aguanto. Bien ahí. Muy buena. A tabla, Guille. A tabla ahora, no pares. Aquí muchas veces dejaba de acelerar. Por eso me pillaba. Solo nos quedan unas dos vueltas de combustible. No pasa nada, coño. A ver esa trazadita. Vamos. Hamilton está... Que no se lo puede creer. DRS. Coño. La siguiente, jefe. Está ahora mismo mascullando mi nombre en arameo. ¿Cómo has arriesgado? Sin manos. ¿Qué? Carrerón. Así se conduce. Madre mía, tíos. Buenísimo. Enhorabuena, Guillermo. Estamos encantados de que Guillermo Morante haya alcanzado el podio. Ahí está. Qué guapo, con ese pelo al viento. Y con los huevos en movimiento. Impresionante. El equipo ha hecho un gran trabajo. Gracias a todos, gracias a todos. ¿Tú quién eres? ¿El calvo Bandit? No te pases, ¿eh, Anselmo? Ahí está Grosjean. Décimo. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo el directazo que me acabo de marcar, joder. Como estamos viendo. Ahí estamos, Guillermo Morante. Subiendo al patio. Qué bueno está Guille. Qué guapo. Ahí está esa copita. ¡Súbela! Vamos ahí. ¿Cómo celebramos? Vamos a echarle a Hamilton. Venga ahí, toma, toma y coña. ¿Qué me estarás contando ahí, Bandit? ¡Hasta luego! Encanta esa musiquita. Venga, poneos aquí, que yo os toco el culo. Cabrones. Guille, buenísimo. Echémosle un vistazo a la clasificación. Ese pelo al viento con los huevos en movimiento. Ha caído en la clasificación. Es que estamos, que nos salimos. No quiero escuchar a este colega. Mutantes.online. Ferrari, Lewis Hamilton con AMG, Petronas, Mercedes, segundo. Ricciardo, que es que Ricciardo estaba ahí todo el rato, ¿eh? Impresionante carrerón de Ricciardo. Red Bull. Y en cuarto, ahí está el segundo Mercedes, ¿eh? Con Bottas. Luego ya Renault, Ferrari, Vettel, que ha acabado sexto. Ha hecho una muy mala parada en boxes, ¿eh? Pero bueno. Y ahí está Carlos Sainz noveno y Fernando Alonso, nuestro campeón, bicampeón del mundo con McLaren. Sí, señor. Sí, señor. Somos unos cracks. ¿Lo soy o no? Te queremos, Guille. Con esa canción, esa música que pones de fondo. Ya lo sé, coño. No hagáis llorar. Avanzarás, ¿no? Avanzaré.
Vamos a ver un poquito la repetición. Simplemente unas curvitas. La salida. Ahí estamos. A la derecha. Qué bonito. China, que era una espina, te la has quitado. Ahí sí que ya he aprendido, macho. Abriéndome y luego cogiendo esta trazadita. Muy bien visto ahí. Hamilton, cómo lucha ahí con Sebastián. Pues fíjate. Qué pugna los dos. Hamilton que se pone por delante. Sebastián que ha tenido que frenar porque... se iba, ¿eh? Tu Ferrari... perfectamente optimizado, ¿eh? Ese helicóptero detrás del Fly. Qué bonitas son estas imágenes, jefe. Me hacen llorar. A ti te hace llorar todo, macho. Menos mis huevos. Es verdad, jefe. Patrocinado por Instagram, mutantes.online. Venga, todo el mundo dentro. Cabrones. Ese like para el jefe. 12 menos 10 ya. Tendré que bajar el volumencito. Pues nos vamos a hacer los entrenamientos libres, ¿eh? Totalmente. Vamos a ver dos vueltas más para que yo relaje, tío. Los músculos, los huevos. Ese pelo al viento. Con el casco. El casco de la mosca. Y ahí no se me ve casi. Joder, macho, tengo los focos estos. La verdad es que qué difícil es esto de ser youtuber y gamer. Con todos los focazos ahí. Haciendo tres personajes distintos. A veces cuatro. Es verdad. Ahí te ha sido, ¿eh? Si probando están todos empanados. Vamos. ¿Cómo voy secando la pista? Bueno, ahí. Me hago unos tracking, macho. Que porque eso no está penalizado, pero vamos. No, hay que aprovechar. Ahí secando la pista. Vamos a ver una vuelta más y empezamos los siguientes. Entrenamientos, bueno, no son entrenamientos, sí. Entrenamientos libres del siguiente Gran Premio, que no tengo ni puta idea de cuál es. Gran carrera, jefe. Nos has dejado nubilados. Ahí estás muy separado ya. Completamente. Vamos a ver una cámara que sea esta, por ejemplo. Para que veáis el volantito. El Guille cómo sufre. La fuerza G, la fuerza J. Fuerza C, que es la fuerza C, la de los cojones. Ah, muy bien. La fuerza C. Sí, a veces se llama CJ. Es una fuerza que te desplaza los huevos hacia la dirección contraria a las agujas del reloj cuando la fuerza centípeta está en nivelada. Puta idea lo que has dicho, pero bravo la fuerza CJ. Bonita cámara. Vamos a ver desde el aleroncito. Está muy bonita, ¿eh? Antin y después. Antin y después. Antes y después en China. O si no sabéis el idioma. Fíjate cómo se ve desde Hamilton. Y Vettel. Hamiltonito. Está aquí todo puesto. No suena ese Mercedes. ¿Cómo reduce? ¿Cómo reduce? Tocando. Eso es. Toca. Toca que no me coges. Hace más que tocar, ¿eh? Es un crack. Vete el detrás. Vamos a ver a Hamilton. Vamos nosotros. Es Hamilton que vamos. Está llorando. Tranquilos, crackens, que ahora empezamos, ¿eh? Fíjate todo lo que le sacaste, ¿eh? Es que iba solo, macho. Totalmente solo. Totalmente solito. Perdón. Hasta que en una de esas me salgo. No sé cuál es. Está bonita, ¿eh? Esta imagen. La imagen es la hostia, macho. Muy bonita. Es la nuestra. Muy buena esa trazada. Sí, ¿eh? Algunas las tienes que son geniales, en otras las cagas. Pero tú sabes lo que es estar narrando en directo, macho. Un gran premio, tío. Bueno, cracks.
Pues aquí estamos. 55, 13 puntos, ¿eh? De Lewis Hamilton. Ricciardo, que está a 45 puntos, ¿eh? Y Vettel, 38. Buenísimo, buenísimo. Muy bien, vamos allá. Vamos a hacer los siguientes entrenamientos. Ya vamos a empezar a vernos a la idea de... ¿Son las 12? Sí, ya voy a tener que bajar. Buen hola, trabajo hoy. Gracias. ¿Cómo crees que ha ido? Ha ido de puta madre. Has obtenido la máxima puntuación. ¿La victoria ha sido cómoda? Sí. El coche, el motor, el equipo, todo. Menos mal que has respondido. Has subido a otro podio. Ya debes de estar acostumbrado. Bueno, cuestión de trabajo, mantenerse en alto, es un poco predecible, que debe pensar la próxima carrera para que dejase de verlo. Nuestro grupo de motor funciona de perlas, espero muchos más podios. Vamos a darle grupo motor. Yo creo que sí. Grupo motor, repararemos bueno, eso. Bueno, parece que tu suerte ha cambiado. Te ha ido mucho mejor que el fin de semana pasado, ¿no? Aerodinámica o chasis, jefe. Aerodinámica, tío. Me parece bien. ¿Cómo crees que ha afectado el tiempo al resultado de hoy? Cambio de estrategia, pero mejor piloto, señores de los mejores. Efectivamente. Muy bien. Estupendo. Gracias, jefa. Pues nada, eso es todo. Suscríbete al canal y dale like. Gracias. Qué crack en esta chica. Una gran profesional. Yo la conozco personalmente. ¿A quién no conoces tú personalmente? Eso digo. Está dando sopas con ondas a... A Vettel, ¿eh? Estamos. Estamos como voy... ¿Cómo vamos ganando ese duelo? Y la verdad es que te estás garantizando la renovación. Yo soy así, coño. Señor, ¿le puedo recordar que son las 12 horas casi? Gracias. Tiempo de juego, Mut. 1:22. Excelente carrera, enhorabuena. Gracias, Mut. Ahí estamos ganando reputación. ¿Cómo te gusta? Pasando a veterano ahí. Deportividad ahí, se ve. Pues ahí, el 2019 dice la hostia. Podio fantástico. Bien lo hecho. Sé, lo sé. Sigue dándolo todo así el resto de la temporada. Hombre, ya lo hemos todo, recibido chaval. Invitaciones a nuevos eventos históricos. Puedes sí. Elegir si participar o no antes de este fin de semana. Vamos a verlos. Vamos a ver un poquito. Estamos en Alemania, ¿eh? Perfecto. Estos eventos históricos. Te los pasa por el forro. Vamos a ver, porque a mí lo que me interesa es centrarnos un poquito en... Las carreritas de la temporada. ¿Conoces Nürburgring? No conozco nada. Pues ya verás. Pues ya veré. Bueno, cracks. Vamos a ver qué tal. Se te caen los ojos, ¿no? Se te caen los ojos y los huevos. Toda la vez. Muy bien, crackens. Vamos a ver. Nos ponemos en situación. Pues aquí estamos. Pues estamos en Deutschland. Primera carrera, persecución. Vamos a ver la prueba histórica. Quiero darles la bienvenida. Vamos a ver ese trazadito. La verdad es que es un circuito bonito, ¿no? Hombre, está en un sitio excepcional. Es para viajar y verlo, de verdad, ¿eh? Bueno, el objetivo de adelantamiento es que tienes que terminar en primer lugar. Tus oponentes van en coches más lentos, pero empiezan con ventaja. Así que hay que adelantar a todos antes de completar la vuelta asignadas. Tu coche es un 2010 Red Bull Racing, el modelo RB6, maravilloso. Y estamos en Hohenheim-Heinrich, con tres vueltas. ¿Tú habrías dicho Nürburgring? Ya, pero es que me he hecho un Lungin. Ah, ¿te ha hecho un Lungin? Sí, un poco. No pasa nada. Atención todos. A ver cuántas vueltas tenemos. Hostia, cómo mola, ¿no? Buenísimo. Salen con mucha ventaja, ¿no? Estoy chupado. ¿Cómo ruge esto, chaval? Tres vueltas, jefe. Hostia, vamos a ver. Hostia, ¿cómo se pega esto, colega? Apurando. Hostia, no conozco el circuito, tíos. Vale. Si tengo que reiniciar, reinicio, tíos. Yo no tengo ni puta idea cómo es esto. Y al Red Bull del 2010, colega. Qué fuerte. Vamos a verlo. Desde fuera, tíos. Se pega que te cagas, ¿eh? Bonito coche.
Hay una zona de DRS. La acabo de ver, sí. Se flyby. Bueno. No sé si podemos. A ver, colega. ¿Te quitas o te quito? Hostias. Buenísimo. No tengo ni puta idea de cómo va la pista, tíos. Cuidado. Está la que es cerradita. El coche es un chicle, macho. Es un chicle, ¿no? Es un chicle, tío. Qué fuerte. Cuidado, jefe. Pero parece que has corrido siempre aquí. Te juro que estoy llevándome por la inercia, tío. Pues macho, lo estás cuadrando. Madre mía, ¿cómo vas? Voy pelado, tío. Buenísimo. La tercera posición, jefe, dos vueltas. Recibido. Vamos. Por el segundo, que le veo ahí. Buena, jefe. Vamos, bonito. Pisando un poco de pianito. Vamos, jefe. A por él, tío. Pises tanto piano, Guille. No parpadeéis. Ahí estamos. Buena, jefe, buena. No tanto como yo quisiera, vamos. Qué difícil, macho. Va a pedir la queda a la cámara. Gracias, colega. A ver. Gracias, Federico. A ver si ahora va. Es que de repente, tío. Hola, hola, hola. Chipun, chipun. Voy a apagar micrófono también. A ver ahora, tíos. Hello. Va un poquito lagueada, ¿eh? Va un poquito con retardo. Bueno, pues así se va a quedar. Buah, es que es la hostia estará esto, macho. Gracias, Kraken. Un Kraken, ¿no? Federico. El Cracks. Cracks de la noche. El crack de la noche, todo, pero tenemos aquí a Jesús. Te estás yendo. Me estoy dando cuenta. Qué huevos tiene, Guille. Le has perdido el respeto a todo. Ya te digo, tío, estoy haciendo lo que me sale de la pinga. Kaufman, ven aquí. Kaufman, ni te muevas. Me toco este de hostias. Última vuelta, jefe. Segunda posición. Vamos a poner. Y eres un crack. Vas a todo rabo, macho. Voy a saco, tío. Voy a saco. Va a ser mío. Esa trazada. Para intentar coger esta rectita. Un poco raro, ¿eh? Ya, tío, es que se me ha pasado. Vamos, jefe, última vuelta. No me pongas presión, coño. Y esta es buena, vamos. Me cago en su puta madre. ¿Y ese latigueo? Ese tío, el puto latigueo, macho. Gracias, Federico. Qué crack. Te has quedado pensando en la cámara, ¿no? Sí, tío, me quedo pensando en la cámara. Y es que, tarará. Me veo con un poquito de lag, pero bueno. Vamos a adelantar a este. Vamos, jefe. No le alcanzas, jefe. Calla, coño. De justito. ¿Queréis callar? Me tienes. Kraken. Muy buena. Buenísima. Vamos a ver la repetición, coño. Buenísimo, jefe. Oh, qué maravilla. Qué precisión. Es un chicle este coche, macho. Otra vez por la cámara, lo arreglaste ya. Gracias, Fede. Argentino, chileno, Fede. Hermanos. Muy buena. Enhorabuena, crack. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si eres argentino o chileno, como dice, arreglaste ya. Pero vete tú a saber, yo pregunto.
Bueno, pues nada. Posición. Primera posición, jefe. Soy un crack. A ver. Un momentito. ¡Ah, español de Madrid! Joder, macho. Yo chileno, no jodas. ¿Mut? 1.31, señor. 1.31 de juego. Vamos allá. Azerbaiyán. Control de la frenada. Verás. Esto se pone interesante. Es que en Madrid ya sabes que hablamos todos como argentinos o chilenos. Federico, si el corrector lo arreglaste. Esto es como la canción de Mecano, lo sabes, ¿no? ¿Cómo es? Vos contestaste que no. Se dan de hostias todos ahí en plan por haber permitido eso, ¿verdad? Se quedó en la canción. Tú contestaste que no. Sí, que joder, esperábamos que implementaciones oigo. Este fin de semana, pero no han pasado el control de calidad. Asegúrate de indicar que te gustaría que desarrollen. ¿Qué te gustaría que desarrollen de nuevo mediante la estación de trabajo? Pues qué bien, ¿no? La verdad es que es un problema, ¿eh? Vamos a ver fallos en el desarrollo, tío. Resistencia aerodinámica no superado. Sí, el alerón delantero ha tenido problemas. Es un pequeño hándicap para la siguiente carrera, lo sé, jefe. No sé, tíos. ¿Tengo ingenieros o tengo gilipollas? Lo siento, jefe. Voy a ponerles a trabajar ya. Pero ya. Predicción meteorológica. El primero será seco de la clasificación. Sí, a ti respecto, jefe, decirte que se supone que no va a haber modificaciones importantes. Tiempo seco. Os voy a dar de hostias a todos hasta en el DNI. Vamos a ver el árbol de IMAX de... Te lo muestro, jefe. Aerodinámica. Pues tenemos un problema. Tenemos un problema gordo, tíos. Desarrollamos, ¿no? Pues claro, tío. 240. ¿Cuánto tardará? 2 semanas, estimo yo. 2 semanas, tío. ¿Vosotros creéis que tenemos 2 semanas? Vamos a intentarlo. Vamos contra reloj, ¿eh? Me importa una mierda vuestro contrarreloj, chavales. Motor. Muy bien, jefe. ¿Qué más? Tenemos 1.200 puntos. Chasis. Desarrollo. 1.029. A por ello, chaval. 248 puntos, jefe. A ver un momentito. 550, 550. No nos da para nada, ¿eh? Ya lo veo, joder, ya lo veo. Inútiles. Está todo en desarrollo, jefe. No podemos hacer más. Tíos, sois un puto drama. El motor es correcto, señor. 29% de desgaste. Bueno, por lo menos tenemos eso. Clasificación. Anselmo, cuéntanos, hermano. Bueno, pues vamos segundo, jefe. Tanto en pilotos como escuderías, como constructores. Estamos con 55 puntos, a 13 de Lewis Hamilton, que tiene 68. Y estamos a 11 puntos, estoy viendo, de Mercedes, ¿vale? Lo que pasa es que hemos tenido malos resultados de Sebastián y eso nos ha lastrado en constructores. Pues, ¿qué plan? ¿Hacemos entrenamiento, señor? Por supuesto. Deberías bajar un poco la presión de los frenos para evitar bloquear con tanta frecuencia. Pues efectivamente, Federico. Tengo unas frenadas, tío, que es la hostia. Le voy a dar estas atadas hasta en el DNI. Lo mejor que he echado, Bruno. Es el AI. Les voy a dar hostias a todos hasta en el DNI. Es un circuito. A ver, calla. Pollas. Pues estamos en Azerbaiyán. ¿Pero todo eso tiene Azerbaiyán construido? ¿Qué? Tienes unas cosas. Yo veo cositas bonitas, ¿no? Y hay dos cositas ahí al fondo y congresos. Estos tienen pasta. ¿Eh? La UE. La UE, sí. Muy bien, estupendamente. Ahí están los de Mercedes platicando. 28 grados, ¿eh? Y nubladito. O sea que vas a tener temperatura dentro del mono. Joder. Qué ascazo. Vamos a ver estos entrenamientos. Voy a dejar un poquito. Ahí está Stoffel, Van Dorn, de McLaren. Pues muy bien. Qué cracks, ¿eh? Los de Toro. Los de Red Bull. ¿De qué? Red Bull. Aston Martin, Ricciardo, Red Bull Racing, Red Bull Racing. Bueno, y ahí estamos. Es importante de todas formas, yo creo que en este circuito,
que hagamos bien. Juan, sobre las piezas nuevas y estamos satisfechos con cómo se han integrado en el monoplaza. Con un poco de suerte, tú también notarás que todo va mejor. Venga, prueba a ver. Bueno, vamos a ver. Te traduzco lo que te ha dicho el ingeniero. Todas las pruebas han sido satisfactorias, pero tenemos que ver si tú te haces a los cambios. Vuelta rápida, ¿no? Sí, llena de salir a pista, tío. Pasándote los mandos, jefe. 2, 1. No tengo ni puta idea de cómo es el circuito, tíos. Te va a gustar, ¿eh? ¿Sí? Te va a gustar. Vale, me gusta eso. Aquí a saco. Vale. Bonito, ¿no? Sí, muy urbano. Está la entrada. La salida de boxes. Y ahora. Reduciendo. Ahí, mira, Fede, cómo no he bloqueado. Muy bien ahí. Hostia. Vamos para atrás. O sea, ahí. Sí, tienes que tener cuidado. No te. A ver, coño. Perdón, va. Bloqueo un poquito de freno. ¡No! Vale. Siguiente. Vamos. Que no quiero que se rompan los alerones. Este circuito es jodidísimo. Gracias, Kraken. Hostia, por mirar. Voy para atrás. Concéntrate, Guille. Voy. Venga. Este circuito es jodido de cojones. Sí, las curvas son cerraditas. DRS activado. Cuando escuchéis el pitido, el DRS se puede activar. Hostia. Porque es un Ferrari, si no me voy. Veo aquí. Las vueltas a la izquierda son jodidas, ¿eh? Mirad la salida esta. Pégate. Hostia, es bonito, ¿eh? Que muy jodido. Hostias, qué piano. Vamos a ver la repetición, tíos. Hostia, cómo te ha culeado ahí, Guille. Mirad qué bonito, ¿eh? Hostia, tío. Modo foto, colega. ¿Dónde está modo foto? Modo foto, 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 foto. Aquí. Y. Ah, pero eso es para enseñar. ¿No se puede hacer una capturita? A ver. Desde aquí. Captura de pantalla. Pero sin esto. Y. Ahí. Quita eso. Tengo un mogollón de capturas guardadas, tío. Las tengo todas aquí en. En la nube. Vámonos. Venga. Hostia. Vamos a hacer algunas vueltecitas. Cuidado con esto, ¿eh? Ya, qué bonito eso. Te gusta, ¿no? Muy bonito este circuito. Agotador. Agotador, jefe. Tú lo has dicho. Haz el favor de ir con más cuidado. No podemos dañar el coche de esa manera. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa? Relájate. Mandurne, vuelta rápida. A ver qué tal tiempo hacemos, jefe. Pues de momento mal. Hostia. Vamos. Por todas. Vamos, el DRS. Tribuna. Cuidado con esta. Bien cogida. Esa buena. Bueno, un poquito lenta. DRS, jefe, activado. Actívalo siempre, Anselmo. Cuidado con esta guía. Bloquea freno. Bien toreado. Izquierda. Hostias, qué putada. Vamos allá. Vamos, tíos. Buena. Izquierda ahora. Ahí pierdo tiempo.
Sí, miedo. Miedo, tío. Hostia, ya sé qué pasó. Lo siento. Ahora os digo. Pensé que era otra. Que no era izquierda. Ahora sí, esa mejor. Estamos aprendiendo, tíos. La única forma de aprender es caerse. Hostia. Qué putada ahí. Cuidado, macho. Cuidado, jefe. A ver, ahora. Vale. Ok, ahí suelto. ¡Hostias! Qué bueno, ¿no? Buenísimo. Vamos a ver la repetición. ¿Cómo se le va? ¿Qué tal notas la potencia? Bien, bien, de potencia bien, tío. La aerodinámica no la tengo yo pileada, ¿eh? Sí, se te ha ido. Va, vamos allá. La aerodinámica parece que es buena. Se pega. Latigazo, que no lo he evitado. Ahora sí que lo he... Vale. Qué estrechito es eso, ¿no? Muy estrechito. Este tío. Me encanta. Toque. Cuidado. Hostia, qué trazado más interesante, colega. El señor Guille. Este circuito, tío, es la polla. Muy difícil, Guille, muy difícil. Sí. Pero espectacular, ¿eh? Espectacular para el canal. Eso te lo digo yo. Tío. Eso ha tenido que doler. ¿Te encuentras bien? Sí. Todo bien. No pasa nada. A ver el flashback. Que sí, cancela. Flashback. Ah, este es. ¿Quién se ha ido ahí? Un momento. Vamos otra vez. Detrás de Ericsson. Nos deja pasar. Vamos a seguir. Aquí es Guillermo has pecado. Es que va finito, ¿eh? Sí, ahí va. Muy finito. Ricciardo. Mejor vuelta. Madre mía. Qué locura, chaval. Bien ahí. Un poco pasado. Sí. A ver esta. Muy pasado. Joder, Guille, macho. Estoy... Hostia. Para. Vete para atrás. Frena. Brazo. Estoy yendo un poquito a saco. Hostia, otra vez. Vamos. Frena. Estoy yendo a saco, porque es el primer entrenamiento. Y en el siguiente directito ya vamos al segundo entrenamiento. Y clasificación. Que esa es otra. Deberíamos hacer una sin arriesgar tanto, ¿eh? Eso es lo que voy a hacer en la siguiente vuelta. Mut, mostrando estadísticas. Ya tenemos neumático. Qué putada de trazado, tío. Pianito. Y aquí. Bien. Buena. Buenísima esa parte. Ahí vas a hacer trampita, ¿no? Si no me molestan, sí. Hostia. Esto con lluvia no quiero ni pensar. Ni yo. Esta bajada es fundamental. Claro, estás viendo ya posibilidades de adelantamiento. Muy claro, sí. Vale, jefe. Vale, esta que entro es la que voy ya
A saco rápido, ¿eh? Vamos quintos. Ricciardo, mejor vuelta. Tranquilidad. DRS. Tranquilidad, que ahora sí que... Esta es la que va. Ha subido a la cuarta plaza. Cuarta plaza, jefe. No es suficiente. No bloquee el freno. No. No apures tanto. Calla, coño, calla. Izquierda, cerrada. Hostias. Cuidado con estas. Aquí te la juega, Vivi. Bien. Vamos. Tienes el alerón derecho tocado, ¿eh? Lo he visto. Mal parcial, jefe. Vale. Estoy notando en el viraje el golpe, ¿no? Sí. Y... ¿Vas a hacer otra? Hombre, no. Cuidado. Malos parciales, jefe, lo siento. No pasa nada, tío. Cuidado aquí. Izquierdo 1.46, C07. Atención de DRS. 3, 2, 1. Vamos, Guille. 1, 2, arriba. Vamos, a por otro. El alerón así no sé qué vas a poder hacer. Me la juego, tío. Venga, jefe, a por todas. Ese, tío. Me duelen los ojos mogollón, ¿eh? Lógico, hombre. No bloquees frenos. Esta es importante, brother. Bien. Mejor parcial. ¿Me la has jugado? Sí. Esa ha sido una mala vuelta. Calla. Madre mía, ¿cómo has? Madre mía. Todo controlado, chaval. Vamos, jefe. Buen parcial, jefe, vamos. Tenemos más o menos 4 vueltas de combustible. Más que suficiente. Vamos, chaval. Vas bien, jefe, vas bien. Ricciardo, gol vuelta. Joder con el Ricciardo, macho. Vamos, DRS. Ya. Vamos, corre, vuela. Anselmo. Muy buena vuelta, jefe. Pero no hemos ganado posición. Hostia, con uno delante. Ahora sí que estamos jodidos. Magnussen. Joder. Ahora sí que estamos jodidos. Séptimos, ¿eh? Magnussen, quítate en medio, macho. Joder, puto Magnussen de los huevos, tío. Hace trampita, ¿no? Si no, ahora están... Pero no. Trampita. 10 de 10. Trampita total. Magnussen, quita tus huevos. Ha sido legal. Cuidadito. Cuidadito con el culito. Neumáticos tocadillos, ¿eh? Y alerón tocado. No sé, joder.
Fermín. Se va, ¿no? Se va ya, sí. Se va para la Barranquilla. Se va al Caimán. Se va para la Barranquilla. Muy bien. Hostia. Bueno. Jodido. Estamos jodidos. No. Bien visto. Pero ya nada, por tiempo fuera. Vale, entra en esta vuelta, repito. Entra al final de la vuelta. Hostia, otra vez me volví a culear. Quítate, jefe. Ahora nos adelanten, tío. Bueno. Séptimo. Bueno, hay que hacer ajustes, macho. La siguiente sesión va a ser de infarto. Pero de infarto total. Cuidado. Aquí tengo más. Uf. Poco, ¿eh? Sí. Esperamos en boxes, jefe. Recibido, chaval. Así nos acostumbramos también a la entrada en boxes. Va a ser divertido el circuito este, ya veréis. Es rarísima la entrada en boxes a la izquierda, ¿eh? Totalmente rara. Estoy de acuerdo contigo. Pero rarísimo, ¿eh? Puto corrector, te hemos entendido, Fede. Bueno, jefe. China, like. Azerbaiyán, like. De todos aprende, Krakens. No lo has hecho tan mal, hombre. No lo has hecho tan mal. Bueno. Alerón dañado. Mut. 1.53. Hemos perdido tiempo reparando el coche. Ya. Krakencitos. Os dejo. Hay que tardar un segundo en cargar. El Instagram. Mutantes.online. Ahí está. Yo os diría, queridos krakencitos, que os suscribáis al canal con más éxito, más cool y con menos voz de la historia en estos momentos. Like, voy a ponerlo. Te lo has currado, jefe. La verdad es que... Centrarse enteramente en la carrera. ¿Qué dices, hombre? Hay que reservar un poco de tiempo para correr el programa de simulación de la sesión clasificatoria. Completarlo antes de que acabe la tercera sesión de entrenamientos libres, si puede ser. Si puede ser. Bueno. Bueno, macho. Gracias, Federico. Gracias a todos. Espero que te vea otra vez. Voy a poner like para que la gente se suscriba. Sub. Que active la campanita con las notificaciones. Not. ¿Y qué más? Que comparta. Ah, coño. Comparte. Cabronazo. Pues, Guille, ha sido un directo apasionante, jefe. ¿Has tirado algo, no? Sí, he tirado Coca-Cola. ¿Se nota mucho? Sí, estás mirando para abajo todo el rato. Disimula. ¿Para qué voy a disimular? Se me ha caído. Así he caído un poquitín solo. Ya está. Qué limpio eres. Luego seguro que barres y friegas. Yo soy un tío muy hacendoso, sí. Pero yo estoy barrer y fregar ya no. Yo lo contrato. Anda, mira. Me acabo de encontrar la tarjetita de memoria. Oye, por cierto, ¿no tenías directos programados sin Guillermo Morante en el canal principal? Pues sí, mañana me toca. Que estoy que no me dejan en paz. 1:49. Silencio ya. Krakencitos, mañana más. Mañana, que por cierto había dicho ayer que hoy había Champions y hoy no había Champions. Hoy había Fórmula 1. Esos son mis huesos. Y mañana toca Champions. Hoy iba a haber Resident Evil, pero como hemos hecho dos horitas, solamente allí Fórmula 1. Pero mañana un poquito de Champions. Y si nos queda tiempo, un poquito de Resident Evil. Y si no, ya el viernes. Os quiero, sed felices. Adiós, Bandit, ha sido un placer. Adiós, Krakens, adiós, jefe. Has estado fantástico, enhorabuena, de verdad. Adiós a todos, ¿eh? Hasta mañana.
Adiós, Kraken. Anselmito. Adiós, Guille. Te queremos. Eres el mejor. ¿Cómo nos haces vivir, sufrir y todas estas cosas? Que gracias, Anselmo. Adiós. A todos vosotros, larga vida, prosperidad, sed felices. Nos vemos mañana, os quiero. ¿Por qué? Porque me ponéis cachondote y porque, yo qué sé, sos Carmencita. Adiós a todos, mi diarias y a todos, os quiero. Y... Venga, adiós ya.